¿Puedes, por favor, volverme a llamar cuando tengas tiempo? Can you please call me back when you have a moment? Can you please call me back when you have a moment? Can you please call me back when you have a moment? La palabra moment, traducida literal sería momento, pero nosotros en español lo diríamos de esta forma, cuando tengas tiempo. No lo diríamos cuando tengas un momento, como que no es muy común que lo digamos así en español. Entonces recordemos que a veces tenemos que interpretar, no traducir literalmente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que así lo decimos en inglés, pero en español lo decimos de esta manera. Muy bien, ahora veamos la pronunciación figurada. Can you please call me back when you have a moment? Can you please? Can you please call me? Can you please call me back? Can you please call me back when you? Can you please call me back when you have? Can you please call me back when you have a? Can you please call me back when you have a moment? Great! Once more. Can you? Can you please? Can you please call me? Can you please call me back? Can you please call me back when you? Can you please call me back when you have? Can you please call me back when you have a? Can you please call me back when you have a moment? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Puedes volverme a llamar, por favor, cuando tengas tiempo? Yes! Can you please call me back when you have a moment? ¿Y esto quiere decir? That's right. ¿Puedes por favor volverme a llamar cuando tengas tiempo? Bye-bye. See you next time.